Pablo, Pablo, sí. ¿Qué es eso? You are too dangerous to buy a gun. Staying in the European Union, the project does not work. El cambio frente al radicalismo. British insight. Como todos los sábados vamos a tratar de dar cuenta de qué pasó en el mundo esta semana. Pasó mucho. Somos varios para contarles qué pasó, para tratar de analizarlo. Tenemos además grandes invitados. Como siempre estoy con mis compañeros José Nathanson, Raúl de la Torre, Jorge Elías y Natalia Niewieski-Kwiat. El asesinato de la diputada Jo Cox produjo una conmoción en la campaña electoral británica. Este jueves los británicos deciden si permanecen o se van de la Unión Europea. En un ratito vamos a estar analizando las posibles implicancias y consecuencias del Brexit. Embarcado en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos enfrenta una fuerte caída de su popularidad. Entre las razones se encuentran el rechazo de la sociedad a la marcha de estas negociaciones, pero también la situación económica del país, que no es buena. Después de una reunión de la OEA bastante agitada, inusualmente agitada esta semana, Venezuela y Estados Unidos reanudan relaciones, vinculaciones para tratar de buscar un acercamiento y una salida pacífica a una situación que en Venezuela se viene complicando por saqueos, pero también por actos de vandalismo que se suponen están buscando aprovechar la situación y tratar de desestabilizar al gobierno. Vamos a analizar qué es lo que está pasando en Venezuela y cómo puede seguir este país en una situación política realmente preocupante. Segundo turno para las elecciones de España. Serán el 26 de junio, después de las 20, del 20 de diciembre, que no cosecharon un ganador. Para estas tampoco hay un claro ganador. Es un partido a dos, porque el sistema español está preparado para el bipartidismo, pero participan cuatro. El domingo el mundo entero volvió a mirar Estados Unidos, volvió a ver el horror en Estados Unidos. En la masacre en un local nocturno de la comunidad gay en una noche latina volvió a poner en escena problemas no resueltos todavía en la sociedad norteamericana, como la libre disponibilidad de armas. El terrorismo y los crímenes de odio es otro de los temas. La masacre perpetrada el domingo 12 de junio de 2016 en un local nocturno frecuentado por la comunidad gay de la ciudad de Orlando, Miami, es la más cruenta de la larga y permanentemente renovada lista de asesinatos masivos con armas de fuego en los Estados Unidos. 53 heridos y 50 muertos, incluyendo a Omar Mateen, el atacante, un ciudadano estadounidense con padres afganos que ingresó al local armado con el equipo de preferencia de las últimas masacres. Un fusil de asalto AR-15, una pistola automática y gran cantidad de municiones. Pero a la vez, lo ocurrido en Orlando se ha convertido en un hecho en el que convergen los temores, las controversias y los mayores conflictos irresueltos de la sociedad estadounidense. La libre disponibilidad de armas de guerra y su corolario, las masacres como hechos cotidianos, el terrorismo y sus relaciones con la política exterior de Washington, los derechos de las minorías sexuales y los denominados crímenes de odio. También la creciente islamofobia, asentada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por si fuera poco, en plena campaña electoral para la presidencia de los Estados Unidos. Esta confluencia de posibles motivos, algunos contradictorios, ha vuelto imposible enmarcar los hechos en una narrativa definida. El asesino era musulmán, aunque no particularmente religioso. Declaraba odiar a los homosexuales, pero frecuentaba con asiduidad Pulse, el local que arrasó a sangre y fuego, y utilizaba una aplicación para citas con personas del mismo sexo. Many shots. It was just like bang, 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 bang. That's when you just know chaos is just, it was in turmoil.
Durante el ataque, declaró su lealtad a la organización Estado Islámico con un llamado al 911, aunque aparentemente no había tenido ningún contacto formal con ese grupo. El FBI lo había interrogado entre 2013 y 2014 en base a sospechas sobre sus vínculos con el yihadismo, pero había cerrado su caso y ya no lo tenía en su lista de personas bajo vigilancia. A la vez, sus allegados lo describen como una personalidad inestable y conflictiva, lo que no impidió que pudiera trabajar como guardia de seguridad para la multinacional G4S, que tuviera licencia para portar armas y hubiera comprado legalmente el poderoso equipo utilizado en la matanza. Esta compleja serie de rasgos permiten entender por qué el presidente Barack Obama comenzó declarando los hechos como un crimen de odio y terror y terminó asegurando que el asesino no tenía ningún vínculo con el ISIS. Still early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. As Director Comey, I think, will indicate, at this stage we see no clear evidence that he was directed externally. Para los expertos en seguridad, el caso se enmarca en la modalidad conocida como lobo solitario. Un atacante sin vínculos formales con una organización terrorista ni logística que diseña su propia operación y decide cuándo y dónde atacar, lo que lo vuelve muy difícil de detectar y evitar por parte de las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia. En esta modalidad, justamente la que el ISIS ha venido fomentando a través de Internet y de un uso intensivo de las redes sociales, alentar a que cualquiera adopte su franchising, atacando a occidentales infieles en cualquier ocasión propicia y con los medios a mano, con la sola condición de declarar su lealtad pública al grupo de Abu Bakr al-Baghdadi. Esto se diferencia por completo de ataques como los de 2015 en París, donde los perpetradores habían viajado a Siria e Irak y recibido allí entrenamiento militar, además de contar con una red local de apoyo y logística por parte de otros yihadistas. Así, para el ISIS, un ataque de este tipo no tiene costos y es pura ganancia en términos de propaganda, lo que explica por qué se atribuyó rápidamente el ataque. البداية من أمريكا حيث يسر الله تعالى للأخ عمر متين أحد جنود الخلافة في أمريكا القيام بغزوة أمنية تمكن خلالها من الدخول إلى تجمع للصليبيين في نادي الليلي لأتباع قوم لوط في مدينة أورلاندو بإقليم فلوريدا. El antecedente más similar en suelo estadounidense es el tiroteo perpetrado por una pareja de jóvenes musulmanes que asesinaron a compañeros de trabajo en San Bernardino en diciembre de 2015. Para prevenir hechos como estos, es vital para las autoridades estadounidenses entender los motivos del asesino, cosa que hasta el momento no han podido determinar. Sin embargo, en plena campaña, esto no fue obstáculo para que el tema se convirtiera en parte del cruce de los dos principales candidatos. Her plan is to disarm law-abiding Americans, abolishing the Second Amendment and leaving only the bad guys and terrorists with guns. No good. Not gonna happen, folks. Not gonna happen. What Donald Trump is saying is shameful. It is disrespectful to the people who were killed and wounded and their families. When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe, or our allies, until we fully understand how to end these threats. And it is yet more evidence that he is temperamentally unfit and totally unqualified to be commander-in-chief.
El presidente, por su parte, volvió a insistir, como ha hecho después de cada uno de los recientes tiroteos, con la necesidad de instaurar algún tipo de restricción a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que autoriza a cualquier ciudadano a portar armas. Una política que, según parece, quedará como una frustración de su administración. Las palabras de Obama suscitaron una reacción que también permite enfocar el impacto de estos temas en la compleja psiquis estadounidense. Aumentaron en Florida y en todo el país las ventas de armas y municiones ante el temor de una medida oficial que las restrinja. Y la Asociación Nacional del Rifle, el lobista número uno de la tenencia de armas, junto con los principales fabricantes y distribuidores de pistolas y fusiles de asalto que la sostienen, celebraron las consecuencias de los hechos de Orlando como una gran oportunidad. Le dijimos que estábamos con invitados y es un placer decirles que está con nosotros Juan Tocatlián, experto en relaciones internacionales, profesor en la Universidad de Itela. Siempre es un placer charlar con vos. Gracias. Y recibirte acá en casa. Muchas gracias. Veíamos un informe desolador, muy complicado. En principio se habló de homofobia, después se complica porque en realidad el homófobo es el padre de Omar Mateen. Omar Mateen parece que habitualmente iba también a ese mismo boliche donde cometió la masacre. Digamos, pero todo eso puede llegar a ser una biografía. Lo importante es centrarse un poco en cómo puede ser esta libre disponibilidad de las armas de los ciudadanos estadounidenses, esta defensa de la segunda enmienda que hace, veíamos recién a Donald Trump, cómo se sigue azuzando el tema del odio y del temor en una sociedad supuestamente desarrollada. Bueno, aquí hay muchos temas que se entrecruzan. El primero es que desde hace mucho tiempo el efecto de las armas letales ha sido dramático en Estados Unidos. El año pasado, solo el año pasado, hubo 33.000 muertos con armas dentro de los Estados Unidos. Esta es una sociedad que a su turno hay que entender que está dramáticamente armada. Aproximadamente se calcula que 205 millones de armas están en posesión de 322 millones de ciudadanos estadounidenses. Este, un tema que a su vez vincula también el drama interno, el uso de las armas, pero también el negocio de las armas. Estados Unidos es el año pasado también fue el principal exportador del mundo en términos de armas convencionales. 36.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un problema de violencia ciudadana, estamos hablando de una disponibilidad de un arma, en el caso especial de Florida, uno de los estados que tiene menos regulaciones, menos controles, y por lo tanto todo esto sirve para aquellas personas que por distintas agendas personales tengan un reclamo, una retaliación frente al otro, una animosidad particular, emprendan este tipo de actos que exigen, y creo que está muy bien, un análisis mucho más pormenorizado y menos coyuntural. Es decir, tenemos que ir encontrando los motivos y las condiciones que llevaron a esta situación. Y en ese sentido, me parece que hay un elemento importante que habría que descartar de base, y es que esto no fue un acto de ISIS. No, claro. Esto no fue, digo, ISIS se va a convertir en el tiempo en una suerte de franquicia gratuita, es decir, cada uno va a decir, yo soy de ISIS, ¿no? Digo, y ellos van a decir que sí. Y ellos van a decir que sí, en momentos en que están particularmente muy debilitados, ¿no? Pero dejando eso al lado, también hay que entender que este fue un acto de terror inédito en Estados Unidos. Si uno a su vez toma en consideración el informe del Departamento de Estado de junio de este año, en el que en el mundo, el año pasado, por actos de terror, fueron víctimas solamente 19 estadounidenses. En el mundo. Hubo más muertos por relámpagos y tornados, hubo 56, que por actos de terror. Entonces, este es un acto de terror fenomenal en el seno de la sociedad norteamericana. Entonces, creo que esto también
invita a una reflexión más profunda respecto a que el terror no está allá afuera solamente, sino que puede estar dentro de la propia sociedad. Sí, algo que no parece recordar Donald Trump, que vive diciendo que son de afuera. De hecho, este chico era estadounidense, pero él insistía en decir que era afgano. Claro, el uso o mal uso o abuso electoral de esto va a continuar seguramente hasta la convención de ambos partidos, no tengo la menor duda. Ahora, hay que recordar, y si esto es importante, de que este dramático hecho en un bar frecuentado por la comunidad gay no es el primero. En junio del año 73, sí, claro, se mató en un acto con bombas incendiarias a 32 gays en Estados Unidos, pero en aquel momento no era un tema, era parte de una sociedad más bien exclusiva y excluida, que no tenía ni una vocería política ni un reconocimiento social. Hoy este tema pasa a tener la envergadura que tiene, en gran medida, porque también es producto de una gran movilización, de un gran reconocimiento y de un gran empoderamiento de actores que antes no lo tenían. Antes de pasar a Natalia, que quiere preguntarte, hoy leía en la BBC, en BBC Mundo, que señalaban que habían puesto una foto, que fue la foto que más comentarios de odio trajo, que era la foto justamente de dos hombres besándose, que fue la respuesta que tuvo la comunidad. Y lo que decían era que nunca habían recibido tantos comentarios de odio, que tuvieron que cerrar el foro de la vergüenza que era. O sea, sigue siendo todavía como un tema muy fuerte, difícil, y muy complicado. La intolerancia, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, buenos días, Juan. Yo quería saber si estabas o no de acuerdo con esta suerte de teorías que ya circulan entre los especialistas e incluso forenses, se llaman a sí mismos. La revista Mother Jones en los Estados Unidos acaba de publicar a raíz de una serie de consultas y basada en fuentes de analistas, el hecho del llamado copycat, la copia que se ha encontrado en este atacante y en otros, ya sea en Virginia, en Francia también, de elementos encontrados en la web. O sea, Internet como herramienta para estos ataques. No estamos hablando de que uno es, las mentes son dominadas por la televisión, pero sí rasgos muy concretos de este tipo de utilización. Ahora bien, por ejemplo, algo que resulta bastante tremendo es encontrar que el atacante, que Omar Mateen, mientras atacaba, mientras producía su carnicería, consultaba Facebook. Chequeaba, sí. Chequeaba si su ataque, si su acto de terror estaba siendo transmitido en vivo. Esto generó consultas con Mark Zuckerberg y demás. Zuckerberg. Y hay toda una serie de rastreos para encontrar estos elementos que serían terribles a la hora de cómo prevenir, ¿no? Claro. A ver, ahí hay un punto fundamental: el acceso a la tecnología, al mundo digital, a los cambios, a la informática, a la inmediatez, hoy está al alcance de todos, de buenos y malos, para ponerlo de alguna manera. Y por lo tanto, hay un mundo ahí en el cual este tipo de personas pueden abrevar, pueden informarse, pueden establecer contactos, pueden colocarse en el escenario o avisar que van a hacer una serie de actos violentos, etcétera. Entonces hay algo en la cual hay que mezclar psiquiatría y tecnología, por así decirlo, pero yo sí no llamaría a confusión a que los casos en Estados Unidos poco tienen que ver con los casos europeos. En Europa, los que han actuado solitariamente o en grupos muy diminutos, los lobos solitarios, vienen muy entrenados en Afganistán, o en Libia, o en Siria, o en Irak, tienen una convicción ideológica profunda, son parte de un engranaje mucho más complejo. Es la revancha de los que llegan otra vez a Europa a demostrarles que la guerra también se la van a librar allá. En Estados Unidos es otro caso, es un caso mucho más individual, menos ideológico en ese sentido, y probablemente producto de una serie de motivaciones y razones que todavía debemos profundizar y entender mejor. Entonces, diría, sí tenemos un fenómeno en el cual la tecnología para ambos le es funcional, pero sí tenemos razones e historias y procedimientos distintos. La segunda enmienda no se toca, es de 1791 y no está en discusión una reforma, pero hay cuatro presidentes asesinados por armas, es decir, a balazos, y un quinto, Ronald Reagan, que zafó de casualidad en 1981. ¿Qué lleva, con respecto a lo que decías, a la excepcionalidad de los Estados Unidos y de la sociedad norteamericana?
Bueno, como toda sociedad que tiene un conjunto de principios y a su vez una constitución tan escueta, digamos, en elementos básicos, esta ha sido una defensa convencional y tradicional que hace al corazón de los Estados Unidos, por lo menos así aparece. Lo que sucede es que aquí hay dos partes que tiene la enmienda constitucional que permite la posesión y porte de armas. La primera es que estuvo concebido, y así empieza el texto, para dotar a los milicianos en condiciones de mayor salvaguardia. Esto estaba pensado para una acción colectiva frente a un eventual enemigo externo y que le diera a los ciudadanos la potestad de defenderse. La segunda parte habla de posesión y porte, y aquí hay un elemento que ha sido muy complicado, y es que no solamente hay gran tenencia de armas en Estados Unidos hoy, sino que hay mucha exhibición, porte directamente de las armas. Entonces, aquí ha habido un uso histórico de este fenómeno en el cual hay que meter el tema del negocio de las armas, sí, sin lugar a dudas, y en el cual hay que meter también una decisión muy complicada de la Corte Suprema de Estados Unidos. En el año 2010, la Corte dijo que ningún Estado de la Unión puede, a través de una ley, poner en entredicho la enmienda constitucional sobre la posesión y porte de armas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la sociedad se empezó a preparar en Estados Unidos, a decir, bueno, vamos desde abajo, vamos desde cada estado, desde la Florida o desde Nueva York o desde California, a buscar presionar al Estado federal, bueno, hoy encuentran un límite. Eso ya no es posible según la Corte. Entonces esto requiere un debate político y un cambio y una transformación que no creo que haya condiciones objetivas hoy en Estados Unidos para que se dé. Juan, tratando de por ahí de profundizar en lo que estás mencionando respecto de, y más allá, digamos, del marco legal que habilita a los norteamericanos, a los estadounidenses, a tener armas y portarlas de manera individual. Estaba revisando un paper de una socióloga norteamericana que se llama Laura Wattenberg, que estudió algo interesante, que es, ella se dedica a estudiar, bueno, en Estados Unidos hay gente que estudia cualquier cosa, se dedica a estudiar los nombres que los padres y las madres les ponen a los bebés. Y llegó a la conclusión de que cada vez hay más nombres de armas en chicos recién nacidos. Remington, Colt, Magnum, y si es mujer, Beretta, Beretta, que es un nombre de una pistola con doble T. Quiero decir, y uno que cuando viaja a Estados Unidos y por ahí se mueve por los estados del sur o del centro, sabe que en muchas casas, arriba de la chimenea, Jorge lo debe saber, está el arma, digamos. ¿No? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los, porque en muchos países se puede portar armas y ninguno tiene un arma per cápita como en Estados Unidos? Entonces, ¿cuáles son los motivos o cuáles crees vos que son los motivos de la cultura aquello cotidiana norteamericana de Estados Unidos que hacen que la gente quiera tener arma, exhibirla, mostrarla en las redes sociales y eventualmente entrar a un lugar y matar a todo el mundo? Bueno, yo creo que tiene que ver, volvemos a la historia y a la formación de Estados Unidos como tal, y creo que debemos, en tiempos más modernos, a ver la capacidad de lobby que ha tenido la asociación de rifle en Estados Unidos. Digo, este es un lobby fabuloso, porque creo que detrás de esto hay un negocio formidable que nunca hay que olvidarlo, pero también la normalización en la cultura norteamericana de la posesión de un arma. Esto es, hay gente que legítimamente puede tener un arma porque son cazadores, digamos, hay muchas condiciones en que no debería ser un problema. Aquí el dilema es, por otro lado, el hecho político de que los políticos no se animan a hacer nada en este tema. Perdón, es decir, Omar Maten además era un sospechoso del FBI, o sea, ni siquiera en ese límite, digamos. Pero tomemos los últimos atentados y violentos que ha habido en Estados Unidos, o masacres de niños, y esto no inmuta al político. Piensen ustedes en esto. ¿Qué enraizado está? En el año 1996, hace apenas 20 años, por legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, la Secretaría de Salud puede presentar datos sobre armas, pero no puede hacer ni estudiar ni proponer nada que tenga que ver con el control de armas. Está excluido, no se puede hacer advocacy de que hay que controlar las armas. Entonces tenemos una clase política, por otro lado, atemorizada, una clase política que además vive del cabildeo y recursos que le dan muchos de estos hombres de negocios de las armas. Entonces hay un entramado cultural, político, histórico,
que creo que hace que esto haya estado mucho más normalizado que en otras sociedades. Y está completamente encorsetada la posibilidad de transgredir esto, por lo que mencionas, ¿no? Yo lo veo muy difícil. Creo que puede haber mejores requisitos de, bueno, indagación de las personas, puede haber tiempos de entrega de las armas respecto al el día de adquisición, puede haber un montón de otras de otros mecanismos, pero es posponer algo que está muy enraizado en la sociedad norteamericana. Te adelantaste a lo que te iba a preguntar, porque en realidad esto de que los políticos no se animan ni siquiera a plantearlo, ni siquiera aquellos políticos son más outsiders han puesto en discusión este tema, por lo menos la cantidad de armas que hay en la sociedad y los riesgos que esto implica. Ni, bueno, por ejemplo, Sanders no ha hecho de esto un tema de campaña fundamental, pudiéndolo hacer. Hillary Clinton, durante su gestión no fue que Estados Unidos a nivel internacional apoyara, por ejemplo, los mecanismos de regulación de armas. Hay mucha legislación y muchos compromisos y muchas convenciones internacionales en materia de regular el tráfico, la venta de armas. Estados Unidos ha estado ausente de eso. Estados Unidos no remite información. Estados Unidos no provee de datos. Esto es... No hay en el plano internacional o en el plano interno nadie que tenga la decisión categórica y profunda de decir, bueno, este es el eje de una propuesta política, social, pero creo que esta serie de hechos por lo menos va a hacer que el tema, insisto, sea un tema electoral, y en ese sentido hay un dividendo, y es que la sociedad por lo menos encuentre en los dos candidatos alguna diferencia. Estoy haciendo mi propia encuesta personal. ¿Crees que Donald Trump puede ganar? No. En Estados Unidos es una votación indirecta. Hay que tener 270 electores. Si Hillary Clinton no comete muchos errores, si algunos estados que son más rosas que rojos, es decir, no son totalmente republicanos, pueden empezar a cambiar, por ejemplo, Georgia, donde hay una gran población afroamericana y los afroamericanos miran con preocupación a Trump. Si Arizona, que ha sido también rosa en el sentido de que vota republicano, pero no masivamente, pero ahí hay muchos latinos, y además ahí estaría la frontera del muro. Sí. Conclusión, yo presumo que los latinos van a votar más a favor de los demócratas. Y si mirás el mapa electoral de los Estados Unidos, haciendo una campaña sensata, prudente y con pocos errores, Hillary Clinton debiera ser la presidenta de los Estados Unidos. La próxima te vamos a invitar para hablar qué va a pasar con América Latina, con el próximo presidente, seguramente, o antes vamos a especular un poquito. Muchas gracias, Juan Tocatlián, pero usted no se vaya. Cuando volvamos en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, los siguientes temas. La decisión británica, conmocionada por el crimen de la diputada laborista, Gran Bretaña vota este jueves y abandona a la Unión Europea. Y también, cuando volvamos, Venezuela en crisis. En medio de un escenario convulsionado con saqueos y detenciones, Caracas y Washington iniciaron un acercamiento político. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Noticias Internacional hasta las 14. Ya volvemos.